inteligencia naval que utiliza la Armada de México para realizar operaciones tácticas contra la delincuencia organizada, para la seguridad interior y la defensa de los litorales mexicanos. Es creada y desarrollada por ingenieros navales militares. En todo momento tenemos la información en tiempo real de lo que está sucediendo en algún área de operación. Con tecnología de última generación, la Armada de México puede detectar en cualquier punto del territorio nacional y en la zona exclusiva marítima, aviones, barcos y vehículos sospechosos de cometer algún ilícito. Esta tecnología es diseñada por ingenieros navales militares y civiles. Se desarrolla en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, ubicado en el estado de Veracruz. Hicimos el sistema, lo diseñamos aquí en INIDETAM, todo lo que es la arquitectura de software y hardware, y le proporcionamos herramientas para que sea más expedita la información y la transferencia de información táctica y operacional hacia los mandos navales. Esta tecnología opera las 24 horas del día de manera simultánea en 105 mandos navales, ubicados en el territorio nacional, donde se transfiere información en tiempo real. El sistema cuenta con también el monitoreo de fenómenos meteorológicos, cuenta con el monitoreo de, podemos crear lo que son elementos geométricos que principalmente le dan una capacidad más enfocada a lo que es la protección civil por la cuestión de delimitación de áreas, líneas o puntos de interés para atender diferentes tipos de situaciones dentro del territorio nacional. Uno de los prototipos que se encuentran en fase de desarrollo y que realizan los ingenieros mexicanos del INIDETAM es un prototipo de radares que han sido diseñados por mexicanos para la vigilancia aérea. Este es un prototipo que está en su última fase de diseño y construcción y va a ser probado a partir de julio aproximadamente de este año para ser entregado en octubre. Este prototipo, se van a construir dos prototipos, uno para la Secretaría de la Defensa Nacional y uno para la Secretaría de Marina.